Bienvenidos a este nuevo viaje por Teleactiva llamado Generación Mix. Media hora de los mejores eventos, actividades y trips que en definitiva a ti te gustan. Toda esta lluvia de imágenes y sonidos gracias a Modelo Light, un mundo diferente. Esta noche tendremos para ti el reportaje de la semifinal del concurso de rock Cuervo and Roll, lo mejor del subrutino en el Squalo Latin Pro desde Iztapas y Guatanejo. Aterrizamos en Ciudad Juárez con la presentación de Dub Fire. Como líquido para tus ojos te derramaremos los visuales de DJ Spunko con su cápsula, que por cierto estará aquí todos los martes. Cerraremos con la presentación de los super DJs Sacha y John DeWitt en el Autocinema Las Torres. ¡Arrancamos! Yo soy Juan Bouchardet, estamos en el Café Iguana Monterrey, donde se celebrará en unos minutos la semifinal del Cuervo and Roll 2008. No se vayan, están viendo Generación Mix. ¿Qué pasó, banda? Aquí estamos en el Cuervo and Roll 2008. Estoy con Lucía, Daniela, Belinda. A ver, haz una pregunta que les quiero hacer. ¿A qué banda vienes a apoyar? Apricots and Heroes. ¿Qué te gusta de esa banda? Que tienen mucho estilo, es algo innovador, está chido. ¿Y crees que pueden ganar? ¿Se puede llevar el Cuervo al Roll 2008? Sé que van a ganar. Bueno, ya ven, banda, hay que apoyar a la música mexicana. No se vayan, estamos en Generación Mix. La banda de Chihuahua. Ellos son Indigo Radio. Y bueno, prometieron rockear. Gracias. Buenas noches, esto es Indigo Radio, música para bailar desde Chihuahua. Antes de esta edición del José Cuervo and Roll 2008. Y a ver, ¿cómo se llaman? Primero que nada, para que la banda los conozca. Javier. Luis. Carlos. Peri. Bueno, queremos saber qué tipo de música es la que tocan ustedes. Dance punk latino. Dance punk latino. ¿Y cuáles son sus influencias? Pues, electrónico, va desde Kinky, Susi 4, Terratu. ¿Y qué esperan de esta noche? Pues obviamente ganar, ¿no? Pero pues esperamos participar y convivir con las bandas, conocer gente que ya está en el medio para ver qué podemos hacer y pues básicamente eso, sin pretensiones. Oye, dime, ¿cuál es su inspiración de alguna banda que haya nacido de un evento como este? Hay unos güeyes que están aquí, de hecho, amigos de nosotros de Chihuahua, Apolo. Por ellos nos metimos, la neta, ellos les ha ido chido y son hermanos de nosotros, bandas de Chihuahua, los dos. Y obviamente hay bandas como Plastilina Mosh y cosas ya bien grandes que nos motivan, ¿no?, a darle a este rollo. Bueno, banda, hay que apoyar a la música mexicana y a la música de Chihuahua, que está creciendo mucho. Ellos fueron Indigo Radio, no te muevas, estás viendo Generación Mix. We'll be right back.
llevan con ritmo selecto que aquí se trae. Mi nombre es Dylan Southworth, mi trabajo es surfear. Y este año ha sido un buen año para mí en el surf. He viajado mucho, he ganado muchas competencias. Fui a Francia, que era el mundial juvenil, y quedé onceavo en todo el mundo. Creo que era lo mejor que ha hecho cualquier mexicano. Viene mexicano, la respuesta de Dylan Southworth. Muy buena maniobra, sigue conectando, buena maniobra. Y muy bien. Pues mis padres son de Oregon y yo nací allá. Mi hermano también nació allá. Pero venimos a México y así empezamos a aprender español. Y fuimos a la primaria, a la secundaria y somos de Sayulita. ¿Cuáles palabras en Sayulita, no? Somos de sayuliteños, ahí en Nayarit. Blanco, Dylan Southworth. ¡Ay, está Dylan! Bonito, Dylan. Mi nombre es Dylan Southworth. Soy surfer de Sayulita, Nayarit. Quiero mandar un saludo a Generación Mix. Estás viendo aquí de Ixtapas y Guatanejo, las mejores olas del mundo. Más adelante, uno de los DJs más importantes de la escena mundial desde Ciudad Juárez, nada más y nada menos que Dupe Fire. Working pretty much non-stop, both in the studio and on the road.